Hola, buenas tardes. Vale, pues si os parece, como son las 7:30, pues empezamos la sesión de hoy. Voy a iniciar primero me voy a presentar yo. Mi nombre es María Aranzazu Bayón Hornillos. Soy licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado y también poseo un máster en Dirección y Administración de Empresas, un MBA por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Durante 13 años estuve desempeñando tareas apoyando a emprendedores dentro de una empresa de la Junta de Castilla y León. Y en la actualidad soy consultora empresarial, digamos, poseo mi propio negocio. Tanto, digamos, predicar al final lo puse también en práctica. Comentaros que la sesión de hoy vamos a dedicarla al marketing. No sé si tenéis conocimientos previos en esta materia. Es vuestra primera toma de contacto. Sí que me gustaría saberlo, si ya conocéis lo que es el marketing y en concreto, pues, lo que es el tema del producto. ¿Conocéis algo al respecto? Un poco. María conoció un poco. Un poco. Vale, pues vamos, hoy hemos entrado un poquito más en profundidad, pues, en lo que es el tema de lo que es el producto. Para mí es un tema que me gusta mucho, pues, porque el marketing, digamos, en investigación y técnicas de mercado, digamos, es una licenciatura de económicas dirigida hacia el marketing. Entonces es un tema que me apasiona mucho. En concreto, íbamos a trabajar el producto. Daros cuenta que el producto es un elemento que es estratégico dentro de las empresas porque realmente son los elementos que ellos comercializan y que realmente ponen en el mercado. Desde el punto de vista del marketing mix, pues es un elemento del marketing mix, es decir, es una de las herramientas que. Ay, perdonad. Es una de las herramientas. Perdonad que no me he dado cuenta de apagar el teléfono, porque yo normalmente lo pongo en modo de no molestar. Ahora bien. Perdonad por la interrupción, no me he dado cuenta. Es una de las, digamos, como os decía, pues el producto es una de las herramientas. Vale, hay otro compañero que también me está diciendo y que también me escucha bien y que no está muy familiarizado con las conferencias. Yo de marketing digital conozco algo, el producto a nivel particular no mucho. Perfecto, pues hoy vamos a profundizar un poco más en el tema, entonces fantástico. Pues como os comentaba, el producto es una de las herramientas del marketing, una de las herramientas del marketing junto con los otros elementos como el precio, promoción y distribución, ¿vale? Pues que vamos a analizar en otras sesiones. En concreto, lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy es, pues vamos a analizar cuál es el concepto del producto, vamos a ver las definiciones del producto y los beneficios, vamos, digamos, los atributos que realmente pues tienen las características. Vamos a entrar también en lo que es el ciclo de vida del producto. Vamos a analizar la marca. Habitualmente las empresas no comercializan un único producto, por eso vamos a analizar lo que es la cartera de productos. Y por último, vamos a ver lo que son las decisiones de los productos. A ver, quiero que si en algún momento me queréis interrumpir, perfectamente podéis, es decir, podéis escribir en el chat cualquier duda, consulta, incluso si queréis poner ejemplos sobre las cuestiones que vaya yo hablando, es decir, me encantaría que realmente interactuáramos, aunque estemos a distancia, pues que tengáis en cuenta que sí que me podéis interrumpir. A lo mejor no miro constantemente la pantalla, pero sí en algún momento pues he hecho un ojo al chat, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Bueno, pues entramos en la materia, ¿vale? Si os parece. Empezamos con lo que es el concepto del producto, ¿vale? El producto lo podemos considerar como cualquier bien o idea dirigido a satisfacer las necesidades o deseos del consumidor a cambio de un precio establecido, ¿vale? Debéis de tener en cuenta que es lo que realmente se ofrece al mercado y que es el medio para satisfacer las necesidades de los consumidores. Se debe realmente a los beneficios que realmente el producto nos reporta y no las características físicas del propio. Es decir, tener en cuenta que nosotros adquirimos un producto para satisfacer una necesidad, ¿vale? Entonces, realmente va dirigido a satisfacer esa necesidad. El producto debe de estar también orientado a satisfacer las demandas del mercado, ¿vale?
De tal forma que los individuos van a buscar, o sea, las personas nos dirigimos a adquirir productos o servicios pues, para satisfacer unas necesidades. Quiero que os quede claro eso, es decir, que nosotros compramos productos porque intentamos satisfacer una necesidad, que pueden ir de las necesidades más básicas, las fisiológicas, a las sociales, a la integración a un grupo, las de autorrealización, etcétera. Es decir, las de que, en cierto modo, os acabo de decir un poco lo que son la escala de las necesidades que definió Maslow. Vale, entonces, que os quede claro que ese es el objetivo del producto. Entonces, en este sentido, el producto tiene dos enfoques. Por un lado, tendría el enfoque que está centrado en sí mismo, que supone que el producto realmente es una suma de características o atributos físicos, y que tener en cuenta pues, que, por ejemplo, al inicio de la era industrial, existía una visión de las empresas centrada en esta visión, es decir, centrada en el producto en sí mismo. No se centraban, por ejemplo, en el tema por ejemplo, en satisfacer las necesidades de los consumidores. Hasta tal punto que, por ejemplo, a lo mejor habéis oído hablar de la famosa frase de Henry Ford, que es el fundador de la empresa automovilística, llegó a decir que cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera siempre y cuando que sea negro. ¿Vale? O sea, tener en cuenta eso, es decir, fijaros hasta qué punto estaban centrados simplemente en el producto, es decir, que el producto en ese momento, puesto que todo lo que se producía se vendía, realmente pues no había, no era necesidad, no era necesario la diferenciación. En la actualidad, ahora el concepto del producto tiene que estar centrado en las necesidades del consumidor, ¿vale? Este enfoque pues se está centrando en el que realmente las personas compran los productos por los problemas que realmente nos resuelven, ¿vale? Porque dado que existen multitud de productos que ofrecen, además en la actualidad, que lo podemos adquirir desde cualquier punto del planeta, lo que debemos de entender es que los clientes van a intentar satisfacer una necesidad de determinada concreta y van a adquirir aquel producto que mejor se adapte a las mismas. ¿Os ha quedado claro este tema? Sí, perfecto. Vamos, si de la sesión de hoy os centráis que las empresas tienen que vender los productos centrados en las necesidades, vamos, que tiene que ser un concepto que es que os debe de quedar claro, porque muchas veces, muchas empresas, sobre todo yo cuando he trabajado con emprendedores, cuando les preguntas qué necesidades satisfacen, muchos de ellos se quedan parados. Es decir, o sea, lo primero que tenemos que centrarnos es en esas necesidades. Por eso vamos a entrar en un concepto que a mí me encanta, que son las dimensiones de los productos, que vamos a ir un poco deshilachando esas necesidades para ir desde las necesidades más básicas, que sería el beneficio básico, hasta, digamos, pues obtener un producto potencial, ¿vale? Estas cinco dimensiones las definió Kohler junto con otros autores y bueno, pues son las necesidades que van desde el beneficio básico, producto genérico, producto esperado, producto aumentado y producto potencial. ¿Cuál es la primera dimensión? Pues la del beneficio básico, es que digamos es el aspecto más sencillo del producto, es el beneficio sustancial, que es la necesidad que realmente satisface ese producto. Es realmente la razón por la que el producto se creó. Un ejemplo, pues por ejemplo, un avión se crea pues para trasladarse, ¿vale? Su beneficio básico es trasladarnos. En la segunda dimensión, el producto genérico. Pues se trata de decir exactamente cuáles son las características mínimas que tiene que tener ese producto pues para satisfacer esa necesidad básica. Si hablamos de un avión, pues sería pues lo que es toda la un elemento de transporte con alas y que pues tenga capacidad de carga y que tenga unos motores y que sea capaz de volar, ¿vale? Ese es el producto genérico. Si hablamos de producto esperado, son los atributos o las condiciones que cualquiera como clientes esperamos tener a la hora de adquirir ese producto. Es decir, si tú te montas en un avión, tú esperas primero que vuele, que tengas un asiento, que a lo mejor pues que, bueno, que tengas un asiento y que todo vaya, o sea, que haya un baño, es decir, lo que todos a la hora de entrar en un avión pues nos podríamos esperar, ¿vale? Incluso aquellas personas que no hayan entrado, ¿vale? El producto aumentado sería, pues, es el producto, digamos, que incorpora una serie de servicios o beneficios que van más allá de las propias expectativas de los propios clientes, en cierto modo, y que, además,
hace que se diferencien unas compañías con respecto a otras, ¿vale? En un avión puede ser incluso, a la hora de adquirir un billete de avión, puede ser incluso el precio, es decir, que sea más barato que otras compañías, es decir, no tiene por qué ser más, sino a veces también vale ser menos, es decir, en el hecho de que si tú puedes volar a una determinada ciudad y encima a un precio inferior, pues a lo mejor eso es lo que en determinados segmentos del mercado, pues es lo que quieren, ¿vale? Dar un servicio, por ejemplo, dar un servicio de comidas dentro del avión, es decir, que te den prensa, que te den unos auriculares, que puedas acceder a internet, pues tener televisión, o sea, o películas, que te dejen un libro, por ejemplo, equipaje en la bodega, que también a veces es la forma de diferenciar unos billetes de otros, ¿vale? Actualmente, daros cuenta que las empresas se están basando en esta dimensión. ¿Por qué? Porque es lo que nos diferencia unos productos o unos servicios de otros, ¿vale? Según Levitt, tener en cuenta que la nueva competencia no está en las empresas que se produce en las fábricas, sino lo que realmente se añade en la producción, que pueden ser pues, los envases, la calidad, la publicidad, los servicios financieros, las entregas, es decir, el hecho de que te lo puedan enviar al hogar. ¿Vale? Esas son otras cosas que realmente las personas pueden valorar. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado con el hecho del producto aumentado, porque muchas veces lo que implica es un aumento de dinero para la empresa, ¿vale? Y muchas veces este producto, este servicio aumentado se convierte en un beneficio esperado, es decir, qué es lo que esperan digamos, qué es lo que realmente, qué es lo que esperan los consumidores a la hora de adquirir un determinado producto, ¿vale? Pues suele ocurrir ahora que normalmente tú te esperas que a la hora de ir a un hotel ya te esperas casi tener wifi, es decir, un hotel que no te lo ofrezca es como decir, pues esto ya no es el producto que yo, o sea, no es el servicio que yo esperaba, ¿vale? Tener en cuenta eso. Y por último sería el producto potencial, que son los cambios futuros del producto y que es la evolución. Y es que las empresas tienen que intentar investigar y satisfacer a sus clientes y diferenciarlo del resto de ofertas. Entonces, pues ejemplo, pues un ejemplo dentro de los aviones, pues sería un producto potencial, pues serían que sean aviones más rápidos. Imaginaros que pudiésemos cruzar el Atlántico en 2 horas. Pues eso sería, pues es un producto potencial, es decir, que a la actualidad, pues todavía no hay aviones capaces digamos, de pasajeros que sean capaces de ofrecer este servicio tan rápido, ¿vale? Que sean más cómodos, imaginaros que también se puede ser un avión pues que sea un estilo crucero, es decir, que todo pues en un futuro, pues es decir, ahí ya incluso puede intervenir hasta la propia imaginación. Entonces, ¿os ha quedado claro todo este tema de producto del servicio básico, producto genérico, el esperado, el aumentado y el potencial? Perfecto. Pues entonces continuamos. Es decir, además, esta es una forma que a mí me gusta mucho porque para que veáis cómo va aumentando las dimensiones. Aquí os propongo pues un pequeño ejercicio, es decir, que me digáis cuál puede ser el beneficio básico de un coche, cuál es el producto genérico, el producto esperado, el incrementado, el aumentado o el potencial. Podéis elegir cualquiera de las opciones, es decir, si me decís cada uno una, pues así. A ver, ¿quién se anima primero? Venga, no me hagáis escribirlo yo, decirlo yo. ¿El beneficio básico de un coche cuál es? Sí, el beneficio básico de un coche, dice María, que sería desplazarme, es decir, el traslado. ¿Alguien se anima con alguna de las otras opciones, de las otras dimensiones? Pues el esperado o el incrementado o aumentado. Vale, el esperado es un volante a asientos, dice Samuel. El genérico ya esperamos que sea un airbag. Ahí podéis ver cómo realmente lo que os comentaba antes, que muchas veces un producto que, bueno, ya ese es el esperado. Más que genérico sería el. Bueno, también pues puede ser una condición ahí que puede ser un. Realmente antes era un producto incremental, es decir, es lo que nos permitía diferenciar una competencia de otra, pero ya hemos pasado a ser ya genérico, es decir, que ya va incluido dentro
del propio producto. El esperado que tenga calefacción y faros antinieblas, sí. Eso sería. ¿Se os ocurre ya así decirme algún producto potencial? Que ya están en investigación, incluso están en pruebas. Es decir, no sé si habéis oído algo. Que tenga conexión a wifi es ya, no, potencial ya es incrementado o aumentado, porque ya hay el que tenga conexión a wifi ya hay algún vehículo que ya lo lleva, con lo cual ya sería el incrementado, es lo que permite diferenciar la competencia de la otra, ¿vale? Y el potencial aparcado automático, dice Javier. El potencial también lo tienen, es decir, es que ya lo tienen. Es decir, pensad que el aumentado o el incrementado. El aumentado o incrementado es lo que realmente ya existe. Es decir, que unos coches lo tienen y otros no, ¿vale? Mientras que. Mira, María ahí ha dicho. María ha dicho uno potencial, es decir, ahora están en pruebas. Y es que son los coches sean autónomos como, o sí, que sean autónomos, es que te puedan conducir ellos solos. Es decir, ella, me parece que hay en un país que yo he oído que ya están en pruebas este tipo de productos. Pero yo no sé si se está llegando a comercializar. En pruebas están. Entonces, digamos, es el futuro. Es decir, yo cuando oí esto, yo pensé, yo, bueno, pues entonces, cuando ya sea mayor, ya cuando tenga los 65 años, pondré el piloto automático y ya podré tener coches. Es decir, ya no tengo problemas de que las personas ancianas no pueden conducir, pero en un futuro, pues es probable que tengan su propio coche, porque realmente el coche va a conducir por ellos. Entonces, ahí ya, digamos que pues vamos mejorando, ¿vale? Bien, habéis visto que con el ejemplo, pues bien, porque así habéis hecho muy buenas aportaciones, ¿vale? Entonces, pues continuamos con el siguiente tema. Comentaros que, bueno, pues existen muchísimas, y veréis que hay muchísimas clasificaciones de los productos. En principio, pues la más básica son diferenciar entre bienes, servicios e ideas. Tener en cuenta que se suele clasificar por la intangibilidad, es decir, los bienes son tangibles, mientras que los servicios e ideas, pues no lo son, ¿vale? Los bienes, ¿cómo les podemos clasificar? Pues desde la perspectiva del marketing se distinguen entre los bienes de productos de consumo y los bienes industriales. Los bienes de consumo se pueden clasificar por su duración o por su frecuencia de compra. Los bienes de compra duradera, pues que son, por ejemplo, que no se suelen destruir o se tardan, no se destruyen con muy pocos no se destruyen con pocos usos, es decir, que duran. Pues por ejemplo, un televisor. Y los no duraderos, pues son aquellos que se consumen o que te duran muy poco. Es decir, pues todo por ejemplo, los productos perecederos, los productos de limpieza, etcétera, ¿vale? Y luego los bienes de también consumo también podemos diferenciarlo por su frecuencia de compra. Entonces, ahí hay distintas clasificaciones que pueden ser de conveniencia, que son un uso que normalmente adquirimos con mucha frecuencia y que no requiere casi esfuerzo a la hora de decidir qué productos compramos. Y estos bienes pues se clasifican en tres grupos. Por un lado tenemos los bienes corrientes, que serían los que se adquieren de forma muy regular, como pueden ser el pan, los productos de higiene, etcétera. De compra por impulso, que son aquellos que realmente no estamos buscando y que se adquieren. Porque suelen aparecer sobre todo en los lineales de venta, pues como pueden ser los caramelos, las pilas, las gominolas, etcétera, ¿vale? Y los de compra por emergencia, ¿vale? Que solo los compras cuando realmente surge una emergencia. Pues a la conocido que tenemos, pues todos vamos a comprar, por ejemplo, las cadenas para los coches. Los bienes de compra esporádica, que son productos que intentamos tener mayor información sobre los mismos a la hora de adquirir, pues porque suele ir acompañado con un esfuerzo financiero importante, como puede ser un coche, una casa, unas vacaciones, etcétera. Los de especialidad, que son aquellos productos que normalmente solemos comprar porque somos afines a una determinada marca, ¿vale? En este caso, tendríamos los de preferencia, que son bienes que implican un esfuerzo de compra y que realmente, pues por ejemplo, como pueden ser los periódicos o las cervezas, por ejemplo, y los no buscados, pues que son aquellos bienes que el consumidor no tiene conocimiento de su existencia o aunque los conozca, pues no suele buscarlos, pues como puede ser, por ejemplo,
unos nichos de cementerio, o pueden ser nuevos productos que, pues aunque sabes que existen, pues todavía no tienes esa necesidad creada como para adquirir el producto, ¿vale? Esto con respecto a la clasificación los bienes de consumo. Con respecto a los bienes industriales, pues tenemos que pueden ser o bien los bienes finales, o bien los medios o los bienes intermedios. Los bienes finales, pues son los bienes que son producidos y que sirven para producir otros productos o servicios, otros productos, pues por ejemplo, los edificios, las maquinarias, o los bienes de equipos, o los bienes intermedios que realmente son partes integrantes de los bienes, como pueden ser las materias primas, el equipo pesado, equipos auxiliares, etcétera, los componentes de los productos, ¿vale? Esto pues para que tengáis una mera noción de que cuando hablen de, perdona, consumo de. ¿A qué te refieres, María? María me está preguntando bienes de consumo. Ah, vale. Vale, que ya los he entendido. Perfecto. Así me gusta. Me vayáis parando cuando no entendáis algo, ¿vale? Pasamos a la clasificación de los servicios. En este caso, tened en cuenta que las características de los servicios es que podemos definirlos pues como el conjunto de aplicaciones o esfuerzos o esfuerzos que pueden ser humanos o mecánicos dirigidos hacia personas, animales u objetos, ¿vale? Se caracterizan porque son intangibles realmente, es decir, que no se pueden ser, no, no pueden ser tocados, no pueden ser percibidos por los sentidos y no podemos tener una imagen, o sea, física del mismo, ¿vale? Son inseparables, es decir, la inseparabilidad implica que no se puede separar de quien realmente lo está prestando, ¿vale? Realmente la producción está unida al consumo. La capacidad y las fluctuaciones de la caducidad y las fluctuaciones de la demanda. Tener en cuenta que no se pueden, los servicios no se pueden acumular, es decir, con lo cual se tienen que dar en el momento y fluctúan en función de cuándo sea la demanda. Es decir, no puedes digamos, crearlos y acumularlos, ¿vale? Y que existe una relación directa con el cliente. En este sentido, hay que adaptar es una cuestión que es muy interesante para las empresas, puesto que nos permite tener una relación directa y personal con los clientes y bueno, pues permite adaptar mejor el servicio a sus necesidades, ¿vale? Los servicios, pues como pues, deciros que son perecederos y que si no se usan realmente en el momento en el que están, pues no se pueden guardar o almacenar. Eso es básicamente pues de las características básicas de los servicios. ¿Habéis entendido lo que es? Bueno, sí, me imagino que si tenéis alguna duda de los productos y los servicios, algún ejemplo que queráis que os complete o. Entendido, ok. Vale, pues comenzamos. Pues continuamos con un aspecto que para mí me vais a permitir que haga aquí un pequeño parón, porque sí que me gusta que antes de entrar pues en lo que son los atributos de los productos, que entendáis cuál es el ciclo de vida de los productos. Todos los productos pasan por este ciclo de vida, ¿vale? Puede que sus fases duren más o menos, pero al final realmente pues todos tienen estas fases. Las fases por las que atraviesan son las de introducción, las de crecimiento, madurez y declive. Vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? ¿En qué consiste la fase de introducción? Pues es una fase en la que realmente pues, se lanza un producto nuevo al mercado, ¿vale? Suele ser de incertidumbre y se caracteriza porque realmente los costes de producción y de marketing suelen ser muy elevados para las empresas. El volumen de las ventas suele ser muy escaso, por lo cual al no vender casi tampoco se obtienen muchos beneficios o casi no se obtienen, ¿vale? Y las empresas deben hacer pues un gran esfuerzo realmente en la distribución, en la promoción, para lograr las primeras ventas y sobre todo para que el producto sea conocido, ¿vale? La mortalidad de los productos que se lanzan al mercado en esta fase de introducción, porque es la fase en la que se introducen, es muy elevada, ¿vale? Entonces muchos productos se lanzan al mercado y al final, muchos productos o servicios se lanzan al mercado y al final no tienen éxito, con lo cual pues las empresas tienen que decidir retirarlo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la estrategia que tienen que seguir las empresas? Pues hacerse con esa cuota de mercado y convencer a unos primeros compradores.
La siguiente fase sería la fase de crecimiento, que es, digamos, cuando ya el producto ya es conocido en el mercado, hemos superado ya esa primera fase de introducción. Aquí lo que ocurre es que las ventas empiezan a aumentar de una forma muy exponencial, lo que permite pues que realmente los costes de producción de las empresas, pues debido al efecto experiencia, tengan un baje y los beneficios, por ende, pues aumenten. El producto acaba, digamos, se termina un poco lo que se completa, lo que es la distribución, llega al mayor número de posibles a mayor número de clientes o de establecimientos. Los costes de producción y publicidad en esta fase todavía siguen aumentando y, digamos, pues, con el fin de que ese producto se maximice, ¿vale? Aquí la competencia realmente, pues, veis que es un producto que ya tiene un cierto atractivo dentro del mercado, entonces se intensifica, es decir, se lanzan más empresas a ofrecer ese mismo producto o servicio, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aumentan las versiones de productos y se mejoran las prestaciones, es decir, lo que antes hablábamos de producto aumentado, es decir, pues aquí en esta fase es cuando se dan los productos aumentados. El precio sigue siendo muy elevado, pero en este caso empiezan a bajar, ¿vale? Pues pensar, por ejemplo, en el caso de las televisiones. Pues al principio las televisiones LED eran casi prohibitivas y ya, como estamos casi en una fase, o sea, estamos en una fase de madurez, pues ha bajado mucho el precio. Pasamos a la siguiente fase. Bueno, pues, ¿cuál es la estrategia? Pues la penetración de nuevos mercados, es de lanzarte a nuevos mercados y expanderte en la cuota de mercado, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. En cuanto a la fase de madurez, pues, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya lo que suele ocurrir es que hay un estancamiento de las ventas. Se trata de luchar por la cuota de mercado. Y claro, lo que suele ocurrir es que aquí el beneficio suele disminuir. Las marcas, aquí hay una mayor intensificación por diferenciarse unas de otras, ¿vale? Se suele competir mucho en precio y de tal forma que se van bajando los mismos. Y lo que sí que suele ocurrir es que aquí las diferencias de los productos suelen ser menores, ¿vale? La fase de madurez se caracteriza por ser una de las más largas y en las que se encuentra la mayoría parte de los productos que están en el mercado, ¿vale? Esto para que, pues para que ¿cuáles son las estrategias que deben de seguir? Pues atrincherarnos, es decir, seguir con esa cuota de mercado y ir viendo esos productos potenciales que comentábamos de las dimensiones del producto, es decir, buscar nuevos productos pues para lanzarlos y empezar con la fase de introducción. ¿Vale? Y por último, la fase de declive, que esto es cuando realmente las ventas disminuyen. Y los beneficios ya tienden a desaparecer. La producción pues se concreta realmente realmente hay mucha retirada de empresas de productos, entonces hay muy pocas empresas ya las que ofrecen ese producto. Los precios se suelen estabilizar, incluso a veces pueden llegar a subir porque hay una desaparición de competidores. ¿Cuál puede ser la causa de esta disminución de ventas? Pues en este caso, pues en la actualidad nuestra, pues suelen ser muchas veces a causas tecnológicas, es decir, porque la tecnología es sustituida por otra. Cambios en los gustos y modas de los competidores, ¿vale? Y bueno, pues porque existen a lo mejor productos alternativos y que son más económicos, duraderos, etcétera, que tienen unas prestaciones superiores, etcétera. Aquí se le ocurre, pues, ¿os acordáis de las máquinas fotográficas que iban con carrete? Es decir, en esa fase de declive, pues porque se han sustituido por las máquinas, por las cámaras digitales, pero todavía las puedes ver en el mercado. Entonces, en esa fase ya están en una fase de declive. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí que tienen, ¿por qué se mantienen? Es decir, que sería una estrategia de atrincheramiento, pues porque a lo mejor hay un pequeño nicho del mercado, pues que para la empresa puede ser rentable. Es decir, ¿quién la suele tener? Pues una sola empresa suele ser la que, una o dos empresas suelen estar en el mercado en este caso, ¿vale? ¿Hay alguna duda sobre el ciclo de vida del producto? Perfecto, pues no hay ninguna duda, seguimos con el siguiente apartado, que sería pues los atributos del producto, que son realmente pues cuáles son las cualidades que son objetivas o subjetivas que integran al producto y que realmente pues lo confieren su particularidad, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues la forma, el diseño, el envase, la calidad, la garantía
Y la etiqueta y el envase. La etiqueta. Y la etiqueta, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos. La forma. Si os pregunto qué producto es este, seguro que todos sabéis decírmelo. Os espero. Coca-Cola. Daros cuenta de la importancia de la forma. Es decir, realmente es un elemento que es esencial, porque es un elemento esencial, pero a veces es diferenciador. Desde el punto de vista de marketing puede llegar a ser muy importante, ¿vale? Ya que lo que nos permite es identificar al propio producto y hace que incluso lo podamos diferenciar del resto. Es decir, el aspecto puede ser algo funcional, pero también, como habéis visto en este ejemplo, nos permite identificar el producto, ¿vale? Es un elemento diferenciador, ¿vale? Va muy relacionado con el tema del diseño. La verdad es que si también os hubiese quitado lo que es aquí la etiqueta, todos me hubieseis dicho que también es pato, ¿vale? Incluso aunque no lo tengáis en casa. Pero va muy relacionado con el tema del diseño. El diseño, ¿qué es lo que realmente hace? Pues hace que atraiga al producto. He movido el micrófono, me seguís oyendo, ¿verdad? Sí, vale. El diseño lo que realmente, como os estaba diciendo, atrae, digamos, por el aspecto, ¿vale? Va más allá digamos, del aspecto funcional. Es un aspecto que realmente nos permite diferenciar un producto de otro. Y suele estar muy relacionado con el tema de la calidad. En este caso, bueno, por aquí no he recogido lo que es el color. El color, que también es muy importante, es un aspecto que tiene que ir muy relacionado con el uso que va a tener el propio producto. Daros cuenta que os voy a poner un ejemplo que es muy claro. En el caso de los productos de limpieza, a nadie se le ocurre poner un producto que sea negro, marrón o un color oscuro, por el hecho de que la limpieza pues está asociada a otros colores, es decir, a colores claros, azul, verde, rosa, etcétera, ¿vale? Pero daros cuenta que es muy importante el color. Entonces, el color tiene que estar adaptado a la necesidad que va a cubrir el producto, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, que hay una lista de. Podéis buscar por internet qué es lo que nos evoca los distintos colores. Entonces, a la hora de desarrollar un producto o un servicio, hay que tener muy en cuenta la generalidad digamos, de esas sensaciones que nos hacen sentir a los consumidores, ¿vale? La calidad. La calidad, en la actualidad, aparte de la calidad legal, daros cuenta que es lo que nos permite determinar la satisfacción de los clientes, ya que depende de si esa calidad que el cliente percibe va a ser superior, igual o inferior a la que realmente le estás esperando a la hora de adquirir un determinado producto. Esto nos va a hacer que como clientes estemos satisfechos o insatisfechos con un determinado producto o servicio, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar la calidad? Pues podemos diferenciar entre la calidad técnica, que es la calidad que es la legal, es decir, que es la que está estipulada por la ley. La calidad económica, que es la que relacionamos digamos, con la duración del producto, ¿vale? La calidad estética, que digamos que son los aspectos que aporta una mejora en su uso. Pues, por ejemplo, a ver, una calidad estética son, por ejemplo, las latas que tienen en Mercadona, o bueno, muchas latas ya, que son sistemas de abre fácil. Yo recuerdo tener el abre latas, es decir, en algunas latas. Entonces ya es una calidad estética, nos está mejorando el uso del mismo. Y por último, una calidad comercial, que son pues, atributos que realmente del marketing que nos permite realizar pues, comparaciones con otros productos, ¿vale? Daros cuenta que es un aspecto muy importante del producto. La garantía. Supone que la garantía lo que nos está haciendo es que un determinado producto nos va a cubrir realmente la satisfacción porque la realmente satisface, ¿vale? Para la que realmente se creó. ¿Qué es lo que suele evitar? Pues evita inseguridades a la hora de adquirir un determinado producto y realmente nos protege a los consumidores ante posibles defectos del producto, ¿vale? Y a veces es utilizado como una herramienta de marketing. Daros cuenta que muchas veces, sobre todo muchos lo suelen utilizar mucho los coches, pues que ofrecen los coches y los electrodomésticos. Ahora veremos por qué los electrodomésticos utilizan mucho el tema de la garantía. Aumentan la garantía de la legal, que son 2 años, a realmente pues la aumentan a 5 o a 10 años, ¿vale? El envase.
¿El envase qué es? Pues es el envoltorio que realmente protege al producto y que actúa como un elemento, digamos, de atracción hacia los clientes. Es muy importante el diseño y, por tanto, su fabricación. Además, pues cumple otra serie de funciones, como es, pues, contener el producto, ¿vale? Lo preserva para que se conserve. Lo presenta, es decir, nos lo está mostrando. Nos permite diferenciarlo del resto de productos. Y a veces incluso es un elemento de promoción, es decir, nos permite, por el atractivo del producto, muchas veces adquirimos el producto. Tener en cuenta que existen tres tipos de envase, ¿vale? El primero sería el envase primario, que es el que contiene inmediatamente el producto, el que está en contacto, el que le toca. El secundario, que sería el tercer envase, el envase secundario, que es el que envuelve al primario, ¿vale? Pues en un perfume, el envase primario sería lo que es el tarro de cristal, el envase secundario sería lo que es la caja que contiene a ese envase, y el terciario es el que normalmente se utiliza, pues, para transportar, ¿no? Es unas cajas que se utilizan, pues, por ejemplo, para servicios a domicilio, ¿vale? Es tan importante que incluso ya hay unas tendencias de marketing que utilizan estrategias de packaging, que significa, pues, que son estrategias, pues, del envoltorio, ¿vale? Pues, ¿por qué? Pues porque les confieren unas ventajas competitivas que, de tal forma que hacen que unos determinados clientes, pues, se sientan atraídos por el propio envase, de tal forma que adquieran ese producto. Y por último, la etiqueta. Deciros que la etiqueta tiene una regulación y que es un elemento que nos permite identificar el producto, su calidad, su composición, y lo promociona. Además, ahora mismo, pues, mira, lo tenía que haber puesto, no se me ha ocurrido poner ahí. Incluyen los códigos QR, es decir, que ahora mismo las empresas ya están añadiendo códigos QR de tal forma que puedes ir con el móvil, leer un QR y realmente, pues, ahí ya tienes muchísima más información del producto que estás adquiriendo, ¿vale? Y actúan como un elemento de, además de información, en este caso, pues, de promoción. ¿Alguna duda sobre atributos del producto? ¿Queréis? Perfecto. Pues continuamos. Otro de los aspectos del producto, pero que, si os dais cuenta, no lo he sacado de aquí, es decir, sería una parte de ellos, sería la marca, ¿vale? Pero le he sacado del grupo, pues, porque requiere una mención aparte dada su importancia, ¿vale? Existen muchísimas definiciones a la hora de definir marcas, pero yo he optado, pues, por la que da la Asociación de Marketing Americana, ¿vale? Que propone, pues, el concepto que aparece ahí, pues, que es cualquier nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que trata de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los competidores. ¿Por qué he optado por ella? Pues porque para mí me parece muy interesante, porque incluye tanto el nombre comercial como los símbolos, ¿vale? O el logotipo. La marca proporciona un conjunto de ventajas. Tener en cuenta que la marca también lo que nos está aportando es, nos protege legalmente, es decir, ya que es un elemento principal de diferenciador. No, dos empresas no pueden tener la misma marca, ¿vale? Entonces, hay empresas que pueden llegar a tener tal fidelización de sus clientes a sus marcas que están deseando que surjan nuevos productos para inmediatamente adquirirlos. Un ejemplo es Apple, que aquí os he puesto, pues, el símbolo, pues, para que veáis que este símbolo es conocido por todos y que es una marca que tiene muchos clientes fieles. ¿Qué es lo que proporciona? Pues, por un lado, proporciona lealtad a la marca, es decir, cuando un cliente adquiere una marca, realmente suele tener una relación afectiva, ¿vale?, con ella. También nos aporta notoriedad del nombre. ¿Qué es la notoriedad? Pues es el grado que realmente de conocimiento tienen los consumidores de un determinado producto o una determinada marca, ¿vale? Hasta tal punto, pues, que saben exactamente, pues, qué productos pueden conocer. Hay distintos grados de notoriedad. Por ejemplo, la más básica sería la notoriedad asistida, que es la que suelen tener los consumidores cuando se recuerda muy poco. La espontánea
Hay tres tipos de notoriedad. Primero sería la asistida, después la espontánea y por último la primera mención. La espontánea se produce cuando realmente se asocia a un producto y podría ser pues como una marca de elección del propio consumidor. Es decir, cuando pensamos en un producto, podemos pensar en distintas marcas. Normalmente suelen ser tres. Entonces, que son nuestras, digamos, son nuestro elenco de elección de un determinado producto. Y la primera mención, que suele ser nuestra preferida, ¿vale? Que es la que inmediatamente pues acude a nuestra mente cuando hablamos de un determinado producto. La calidad percibida es otro de las ventajas que ofrece una marca. ¿En qué se basa? Es que es la diferencia que realmente existe entre la experiencia de uso del producto frente a las expectativas que realmente tenían, ¿vale? Y se compara con el resto de productos, ¿vale? Es la calidad que nosotros tenemos de un determinado producto y que va en función, o sea, de una determinada marca, de un determinado producto y que con la comparamos con el resto de productos, ¿vale? Las asociaciones de la marca. Es el recuerdo que el consumidor tiene de una marca y del producto en cuanto a su logo, color, uso, experiencias, porque además donde realmente lo ha consumido. Porque muchas veces asociamos una marca a un lugar geográfico, ¿vale? Y otros activos de la marca, pues que son otros beneficios como pueden ser las patentes, las marcas registradas, las relaciones, pues por ejemplo, con los canales de distribución. Esto hace que las marcas, to todas las marcas tengan lo que se llama el valor de marketing, de marca, que es el brand equity, y que todos los años, pues una empresa Interbrands suele hacer un listado de las marcas que poseen más valor a nivel nacional o mundial. Por ejemplo, en el último listado que yo he consultado, las marcas más valoradas, pues en primer lugar está Apple, después le seguía Google, Coca-Cola. Estaba también IBM, Samsung, Amazon, Mercedes, Microsoft, Toyota. Es decir, daros cuenta que todos los años se hace este listado. Entonces, si tenéis alguna pues curiosidad, pues podéis consultar el listado que os comentaba, es decir, que es el de Interbrands. Lo voy a escribir para que lo apuntéis, ¿vale? Esto para que pues acaso tenéis curiosidad. ¿Qué es? Claro, las marcas, tenemos que ver cuál es el posicionamiento que tiene una marca. ¿Qué es el posicionamiento de mi marca? Pues el posicionamiento es el lugar que una determinada marca, una empresa o un servicio ocupa en la mente del consumidor. Es subjetivo, por ello las empresas, ¿qué es lo que tratan de hacer? Es luchar por ese primer lugar. Es decir, daros cuenta de esa primera mención que os comentaba antes, la notoriedad. Es decir, todas las empresas luchan por ese lugar en la mente de los consumidores con el fin de que sean una opción a la hora de adquirir su producto, ¿vale? Normalmente solemos tener como máximo unas tres opciones dentro de la mente. Entonces, las empresas hacen muchos esfuerzos de marketing con el fin de conseguir ese posicionamiento de marca. ¿Y cuáles son las fórmulas de posicionamiento que utilizan las empresas? Pues son tres, o sea, uy, son tres, son las que aparecen ahí. Pues pueden ser por precio, que puede ser a precios altos o precios bajos, ¿vale? Pues, por ejemplo, H&M o el turrón 1880, ¿vale? Que es el más caro del mundo. Por calidad, de alta calidad, como por ejemplo, como la empresa Danone. Una opción muy interesante que muchas empresas hacen es asociar calidad-precio, ¿vale? Pues por ejemplo Toyota. Respecto al uso, es decir, ser un referente dentro de un uso particular o una necesidad detectada. Eso suelen utilizarlo empresas muy especializadas. Por ejemplo, ahora hay una tendencia de muchos artículos de runners, ¿vale? Para correr, es decir, entonces hay empresas que están focalizadas a esa experiencia, a ese uso. Respecto a los usuarios, utilizan a veces prescriptores, ¿vale? Que son asociar una marca a una determinada persona que tiene un determinado prestigio social. Un ejemplo, por ejemplo, que yo he visto el último ha sido el de Alejandro Sanz, que le ha fijado Opticalia, ¿vale? Con el tema de las gafas. Por el estilo de vida de los usuarios.
que son productos que van adaptados a las necesidades de un determinado público objetivo. Es decir, pues por ejemplo, las películas, uy, las revistas especializadas, organizar viajes concretos, es decir, por ejemplo, viajes en familia. Yo he visto viajes expresamente pues para personas que sean solo pues padres con hijos, es decir, personas separadas, por referencia a la competencia. Muchas veces oímos que comparan con la competencia, es decir, que las empresas también se comparan con la competencia por el nombre de referencia, cuando realmente el nombre del producto o servicio adquiere el nombre, o sea, la marca adquiere el nombre del producto o servicio. Pues, por ejemplo, suele ocurrir cuando pides una Coca-Cola, es decir, o pides un Kleenex, es decir, estás pidiendo un pañuelo, pero ya has adquirido el nombre de la marca y estás pidiendo el producto por el nombre de la marca. Y como líder, es que es la primera posición en la mente de los consumidores, ¿vale? Es decir, eso es como líder de determinado sector. ¿Qué elementos componen una marca? Pues son dos. Por un lado tenemos el nombre, que tiene que ser, pues, un nombre tiene como tener como características que. Ah, ¿os ha quedado claro? No he parado. ¿Os ha quedado claro todo lo que es el posicionamiento de la marca? Sí. Bueno, pues. Tener en cuenta que la marca tiene dos elementos, como os decía, por un lado sería el nombre y por otro lado una marca podría tener todas esas características. Hombre, pues la líder no, te digo por qué. Porque, a ver, se puede diferenciar por precio alto, por calidad alta, ¿vale? Respecto al uso. En el momento que ya segmentas el mercado, pues a lo mejor el líder se. Pero sí, en cierto modo hay que tratar de cubrir muchas de ellas, ¿eh? Ahora que lo comentas, Javier me estaba preguntando que si una marca podría tener todas esas características ya, pero Apple, por ejemplo, respecto al uso, no se centra en un nicho del mercado. ¿Vale? Bueno, sí, se puede centrar en el hecho de que va a un nicho de mercado de un segmento más alto. Sí, la verdad es que sí. Sí, podría tenerlas. María les ha propuesto un ejemplo. Me parece muy bueno, además. Hombre, por regla general, por ejemplo, Apple no compara la competencia, estoy pensando. Precio alto. Claro, te puedes diferenciar en precio elevado o precio bajo. Tú puedes elegir. El ejemplo que os he puesto es el turrón más caro del mundo. ¿Vale? Entonces, Javier comentaba que, claro, Apple por el precio, sí, Apple sí, porque normalmente lanza al mercado, además se caracteriza porque lanza al mercado productos a un precio superior. ¿Vale? Es caro. ¿Vale? Muy bueno. Continuamos. ¿Cuáles son los elementos de la marca? Pues por un lado tenemos lo que es el nombre, que tiene que ser recordado tiene que tener como característica que tiene que ser recordado por los consumidores, ha de ser diferente, ha de ser apropiado sonoramente, debe ser agradable y tiene que ser fácil de pronunciar. Por eso es muy importante que si vamos a lanzar el producto en varios países tengamos en cuenta estos aspectos. La imagen. La imagen, pues son todos los atributos que recogen físicos, es decir, el nombre, el logo, y ha de tener las siguientes características. Pues tiene que ser diferente, ha de ser percibida de forma especial, es decir, tiene que ser relevante, debe ser preferida por parte de los consumidores, tiene que tener un conocimiento de la marca y de los beneficios con respecto a otras, y ha de tener personalidad, ¿vale? Hay que tener se tienen que asociar a unos aspectos socioculturales, como pueden ser dirigidos a hombres o mujeres, determinados grupos de edad, tener la posición social, estilos de vida, etcétera, ¿vale? Un ejemplo de marcas diferentes y que veáis cómo se dirigen a distintos segmentos del mercado, pues pueden ser las Yamahas frente a las Harley Davidsons. ¿Vale? Eso con respecto a motos.
Y por último, con respecto a la marca, pues ver cuáles son las estrategias que las empresas utilizan dentro de las empresas. Podemos optar por vender una marca única, que consiste en poner todos los productos de una empresa bajo la misma marca, ¿vale? Por ejemplo, Philips suele utilizar esta estrategia. Si la imagen de la empresa y de la marca es positiva, tiene la ventaja de que arrastra los productos nuevos, ¿vale? También es importante pues tener en cuenta cuando se extiende la marca, es decir, por ejemplo, siempre cuando se tenga un poder de marca muy muy elevado, porque va a arrastrar al resto, pero asegurándonos de que ese producto pues cubre alguna necesidad del mercado, porque puede que perjudique el lanzamiento de un nuevo producto, puede perjudicar a la marca completa, ¿vale? Entonces, hay que tener ojo con esta política. Pero suele ser muy interesante por el hecho de que supone muchísimo ahorro en temas de promoción y publicidad, porque promocionar una única marca pues está promocionando todos los productos. Las marcas múltiples, pues que es totalmente contraria a la de la marca anterior. Es decir, es cuando la empresa, pues cada vez que lanza un producto, realmente pues lanza productos con marcas distintas. Por ejemplo, esto lo suele hacer Nestlé. Supone mayores costes de promoción, pero permite una mejor segmentación del mercado y llega a mayor volumen de los consumidores. Las segundas marcas, pues son empresas que tienen otras marcas y que segmentan el mercado, ¿vale? Alcanzando segmentos distintos a aquellos a los que realmente en un inicio se habían dirigido. Pues, por ejemplo, Zara con Zara Kids o Zara Home, el grupo Corcefiel con Pedro del Hierro, por ejemplo. Vale, ahí tenéis un ejemplo de las distintas marcas también de Carrefour. A las alianzas de marca, que son aquellos acuerdos que suelen llegar a las empresas con marcas complementarias, con el fin de reforzar la imagen de ambas. Tiene que ser, daros cuenta que esa alianza tienen que ser de marcas que sean reconocidas ambas, ¿vale? Porque si no, no tendría mucho sentido. Pues, por ejemplo, la que aparece ahí atún calvo elaborado con aceite carbonel. Y las marcas de los distribuidores, que son marcas de productos genéricos y que también realmente pues son las marcas blancas, es decir, lo que bueno, todos conocemos lo que son las marcas blancas, son productos que pueden a su vez estar comercializados junto con las marcas del propio fabricante, pero que nuevamente llevan la marca del distribuidor. ¿Alguna duda sobre las decisiones de marca? ¿No? Pues pasamos al siguiente apartado, que sería la cartera de productos. Tener en cuenta que lo normal es que una empresa no comercialice un solo producto, ¿vale? Sino que comercializa un conjunto de productos, que es lo que denominamos pues la cartera de productos, que pueden tener una o varias líneas de productos, ¿vale? Ahora vemos lo que son las líneas. Una línea de productos, ¿qué es? Pues es el conjunto de productos que es similar, es homogéneo. Y que normalmente llevan el mismo nombre. Pues, por ejemplo, en el caso de Nestlé, todos los cafés llevan todos los cafés solubles llevan la marca Nescafé, pero también ponen nombres diferentes en función de las distintas variedades. Pues pueden ser tostado natural, el capuchino, el expreso, el solo, etcétera, ¿vale? En el caso de Nestlé, os voy a poner un ejemplo. Tiene 11 líneas de productos, ¿vale? De café, de helados, de chocolates, de distintos productos, es decir, en función de los productos. La amplitud es el número de líneas distintas. Son 11 líneas. 1, 2, 3, 4, 11 líneas. Y la profundidad, el número de modelos por cada una de las líneas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, la profundidad de las líneas de café son 4. Vale, estas sí que son 15, porque estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 paralados. ¿Vale? La longitud realmente es el número total de los productos fabricados o vendidos. Es el caso de. Porque, claro, daros cuenta,
Ah, bueno, que en la profundidad es el número de modelos, tamaños y variantes dentro de las líneas de productos, de tal forma que daros cuenta que luego, aparte de esto, por ejemplo, en el caso de Mico, pues haceros una idea de la cantidad de helados que puede llegar a tener Mico, es decir, que luego cada uno, dentro de cada marca, tiene sus determinados líneas de productos. La longitud es el total de productos que vende la marca, ¿vale? Lo ideal es que una cartera de productos tenga una amplitud y una profundidad, pues, que permita adaptarse a las distintas necesidades de los clientes. Y también es cierto que es muy importante que sean percibidas como diferentes entre los distintos productos que vende una determinada empresa, porque si no, lo que suele ocurrir es que lo que puede ocurrirnos es que un determinado producto incluso quite cuota de mercado de otro, es decir, hay que tener en cuenta, es decir, tienen que ser suficientemente diferenciados para que no ocurra ese efecto de canibalización, ¿vale? Entonces, os he puesto un ejemplo muy amplio. Estoy pensando, ¿todos estos productos son de Nestlé? Sí, María me pregunta que si todos estos productos son de Nestlé. Si te das cuenta, la compañía Nestlé tiene multitud de, seguro que desconocías muchos de ellos, que es lo que me ocurría a mí. Es decir, tiene hasta comida para animales. Es decir, ahí, por ejemplo, es tan diferente una de otra, es decir, que tiene que tener marcas totalmente diferentes, porque no estaría bien que tú tengas un helado con la misma marca que una marca de una comida de animal, ¿vale? Porque sería perjudicial. ¿Cuáles son las decisiones dentro de las marcas de productos? Daros cuenta que dentro de estos productos lo ideal es que las empresas desarrollen lo que se llama la Madrid de Boston Consulting Group. Es decir, una vez que tú tienes una cartera de productos, hay que saber cómo actúa o cómo afecta a la empresa, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues la Matriz de Boston Consulting Group posiciona los productos y los negocios de una empresa en una matriz de dos ejes. Por un lado, analiza la tasa de crecimiento del mercado, es decir, que puede ser alta o baja, es decir, que existe una tasa de crecimiento de esos productos del mercado, ¿vale? Y por otro lado, analiza lo que es la cuota de mercado relativa de la empresa y que puede ser o fuerte o puede ser débil, ¿vale? Aquí está débil y aquí está fuerte. Y que de esta matriz se obtiene una matriz de cuatro estados donde tenemos, pues, lo que son. Por un lado, tenemos los productos estrellas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una alta cuota de mercado en un sector que está en crecimiento y que existen expectativas de crecimiento. Entonces, la estrategia más adecuada en este caso suelen ser invertir en estos productos, ya que están en fases de crecimiento. También lo que nos van a, ojo, pero teniendo en cuenta que nos van a exigir grandes inversiones, también nos van a ofrecer esfuerzos en distribución y en comunicación para generar ese nuevo producto, ¿vale? El proceso suele ser este, es decir, entramos en interrogantes, llegamos a estrellas, pasamos a vacas y de ahí ya los desechamos a perros, ¿vale? He empezado mal, entonces tendría que haber empezado por los interrogantes. Los interrogantes es en el cuadrante superior derecho y que realmente existe una baja participación en el mercado y sí que existe una tasa de crecimiento que se espera que sea rápida, ¿vale? En este caso, el mercado está en crecimiento, pero la posición de la empresa es débil. Entonces, se debe decidir si vamos a continuar con este producto o si realmente vamos a abandonarlo, ¿vale? Exigirá un esfuerzo financiero muy elevado. El cuarto serían lo que se llaman las vacas lecheras, que es este cuadrante, y que son rentables en la actualidad, pero que es la tasa de crecimiento del mercado suele ser muy, es bajo, existe poco potencial de crecimiento, y las empresas deben explotar al máximo ese rendimiento, ¿vale? Digamos que los productos en fase de madurez están entre esta fase, ¿vale? Entre esto y esto ya. Y por último son los perros, que son aquellos que son productos con mercados sin crecimiento donde la empresa tiene muy poco peso. Existen opciones de liquidarlos y abandonarlos. O bien nos atrincheramos, que consiste en guardarnos quedarnos con un mínimo inversión con la esperanza que tener ese nicho de mercado que os comentaba. Esta cartera de productos está muy relacionada pues con el ciclo de vida del producto que antes María, ¿quieres que te repita la matriz? ¿En qué consiste? Por un lado tenemos la tasa de crecimiento y por otro la cuota de mercado de la empresa. En esta fase suelen estar, espera un segundo. Vale, en esta fase, en la fase de
En la fase de interrogación, lo que ocurre es que las empresas, o sea, los productos que han lanzado en el mercado, tienen un alto atractivo, o sea, tienen un potencial de crecimiento alto, pero la posición de la empresa es débil, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que pensar si va a valer la pena invertir, por ejemplo, en los recursos, porque suelen exigir muchas necesidades de financiación, y o realmente retirarlos. Si normalmente se invierte, pasamos a esta fase, es decir, que tenemos una alta cuota de mercado dentro de la empresa y que existe, la empresa suele tener aquí una mayor cuota de mercado, si realmente hemos resistido en el mercado, ¿vale? Porque nuestro producto se ha diferenciado correctamente y hemos obtenido esa cuota de mercado, ¿vale? Aparte de que, pues, vamos relacionado con el tema de las fases de los productos. Es decir, en este caso estaríamos en fase de introducción, aquí estaríamos en fase de crecimiento, fase de madurez y fase de declive. En este caso ya las empresas, hay muchas empresas en el mercado, los beneficios suelen disminuir y lo que tratan las empresas es sacar el máximo rendimiento posible, ¿vale? Y ya cuando en esta fase ya digamos el producto ya no cubre correctamente las necesidades, es decir, se ha quedado como obsoleto y realmente pues la tasa de crecimiento del mercado, es decir, no hay demanda en el mercado. La tasa de crecimiento hace referencia pues a la demanda que hay en el mercado. No hay demanda en el mercado y encima digamos que nuestra cuota de participación dentro del mismo es pequeña. ¿Vale? Mira, va muy relacionado. He puesto la presentación mal. Entonces, va muy relacionado con este tema, ¿vale? Aquí tenemos los interrogantes, los estrellas, las vacas lecheras y los perros. Y bueno, otro aspecto a tener en cuenta dentro de los productos es la diferenciación. Tener en cuenta que es una estrategia que hay que diferenciar los productos con respecto a otros. Lo que os comentaba antes o sea, llevo diciendo desde el inicio de la sesión que realmente es muy importante diferenciar el producto. Es decir, en esta fase digamos, de producto que es el que nos va a diferenciar, digamos, el que nos va a hacer que unos clientes adquieran nuestra marca con respecto a otras marcas distintas, ¿vale? Entonces, las empresas tratan de resaltar esas características de los productos o servicios de tal forma que sean percibidos como únicos. Pues, por ejemplo, la marca Volvo se suele centrar en seguridad, ¿vale? Eso digamos, es un aspecto que, bueno, quería remarcar. Y ya solo comentaros, por último, que las decisiones sobre los productos es o no hacer nada, nos quedamos como estamos, o reponer productos, o mejorar los productos, o extender a productos nuevos, o eliminarlos, que es lo que os he estado diciendo durante toda la sesión. ¿Tenéis alguna duda con respecto al resto de cuestiones? Con respecto a lo que acabo de. Porque ya habríamos terminado la sesión, entonces, si tenéis alguna duda. ¿Todo ok? Pues. Simplemente daros las gracias a vosotros y siempre me gusta terminar con una frase. En este caso he elegido una que es, bueno, ha sido un poco invención mía, pero de muchas que vienen a decir lo mismo, que si haces las cosas como siempre las haces habitualmente, nunca harás cosas nuevas. ¿Vale? Entonces, simplemente daros las gracias y si tenéis alguna duda, pues que me tenéis localizada dentro de la plataforma. ¿Vale? Entonces, a la hora de realizar el trabajo final, de verdad que prefiero que resolver la duda antes de que suspendáis. Prefiero realmente, pues, cualquier cuestión, estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Pues gracias a vosotros y que tengáis una buena buena tarde. Aunque sea fría, pues que tengáis una buena tarde. Y lo dicho, me podéis localizar en la plataforma. Pues muchas gracias, ¿vale? Buena semana.